Este evento es la primera convención de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, que nació en el 2008 y que tiene su primera convención este año a partir de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo. Bogotá es una de las ciudades con mayor crecimiento y desarrollo en la exportación de servicios. Para la primera convención de la ALES fue fundamental hacerla aquí, porque implica un compromiso con el desarrollo en servicios, con la calidad de la oferta de Latinoamérica y con la posibilidad de expandir estas buenas prácticas al resto de los miembros de la asociación. Tuvimos apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, de ProExport y de Bogotá Convention Bureau. Los tres han sido fundamentales, han sido tres patas muy, muy importantes para el evento. El Convention Bureau nos ayudó con un tour turístico, bueno, también nos ha contactado para la Chiva Rumbera, nos recomendó el hotel, nos recomendó zonas para visitar, nos dio el material promocional para pasar a los participantes, multimedia, nos ayudó con datos específicos de Bogotá y de qué podíamos hacer, nos dio el tour turístico por la Candelaria y información para hacer un tour nocturno. Y siempre estuvo ahí para cualquier pregunta, hubo más de una funcionaria, de Alexandra Torres, ahora me acuerdo de Carla Domínguez, Linda Garzón, fueron tres o cuatro chicas que nos ayudaron muchísimo, además de Alexandra. Se hace la diferencia con el bienvenidos, que en otros países no pasa, quizás la venta en la calle es más agresiva y acá es como dicen ustedes, súper chévere que te traten tan bien y siempre hay una sonrisa y el colombiano hace la diferencia, sin duda.